Vamos a dejarnos de mierdas ya. Vamos a animarnos viendo memes. Entonces, memillos de Apex. La única forma de pasárselo bien con Apex Legends ahora mismo es viendo memes. Happens. Solo he visto el primero, porque es una imagen y al entrar al Discord, pues me la he comido. Quien lo entienda, entenderá. Loba. Shops open, boys and girls, Bloodhound. Tanta integración, respawn, ¿qué ha pasado aquí? Habéis derrapado, ¿eh? Hostia, me encanta ya cuando sale este. Y a mí ya me hace gracia, no sé, soy simple. No sé por qué, me hace gracia. Me hace... Rankeds be like, ¿eh? Rankeds be like. Ay, ay, ay. Where are you throwing? Me representa. Grave mains be like. Los minions son otra debilidad mía, la verdad. ¡Qué factores, eh! Sí, sí, la verdad es que sí. God, eh. Este es God. When me and my friends win an Apex game. Vale. Them, 212 damage, 1 kill, 10 player, 3,54. Me, 3567 damage, 11 kills, 10 player, 20 minutos. Pero esto se aplica a muchos juegos, ¿eh? En el LoL yo tengo la teoría. Cuando tú quedas 20-0 y el top lane que se ha cagado toda la partida ha quedado 0-14, pero ha ganado, pone top gap. El tío que se ha cagado toda la partida encima gana carrileado. Top gap. Top diff. Horizon Mines crying because... Ya. Los Mine Horizon llorando por su reliquia. Los Mine Horizon contentos con su... la partida del Walmart. Lo peor es que es verdad. Van con todo el termómetro este de mirar si tienes COVID y ellos contentísimos, loco. ¿Cuánto vale esta batería? ¡Tut! Y ellos felices, hermano. Y ellos felices, ¿eh? Me ha molado. Los factores me gustan. Control players, Apex Dev Team, Competitive Monks players. Aquí estoy yo viendo memes en vez de estar jugando. Es que Apex, hermano, Apex se nota que está hecho para consola. Y prueban las cosas en consola. I need shields, muy bien, perfecto. ¡Ojo! ¡Qué majo! What the fuck? ¿Qué cojones, loco, acabo de ver? Shears mine when they can cut cancelling revives after his nerf. Nerf, mis cojones. Nerf, Sasir. Literal. Full dramas. Cuando lo vimos todos dijimos, guau, wow, vaya nerfeo así, una polla. Apex Legends Rank Distribution. Ya, claro, está bien, ¿verdad? Sí, está bastante bien hecho. Todo me recuerda a él. No. Esto lo pones en cualquier otro sitio y no lo entienden. La comunidad de Apex Legends lo entiende perfectamente. ¡Ojo! ¡Que sale humo y todo! Con el contador de balas. ¡Qué guapo! ¡LOL! Bueno, ¿hola? ¿Que te quemas? ¿No toques? Por USB y todo. ¿Cómo? ¿Qué va? Ok. Respawn. Bad Ranked System. Oh my god. La persona más horrible que conocerás. De estos cabrones hay muchos, ¿eh? Las cosas como son. No hay audio, ¿no? Vale, no hay audio. ¿What? ¿Qué le ha pegado? ¿Ha pegado la cápsula de Hibby a la bola? What the fuck? No sabía ni que se podía. Creo que ha pasado sin querer, ¿no? Un bug o algo. Tiene que ser un bug o algo. ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Una caja? ¡De un flyer! Es una caja de un flyer que se ha quedado en el aire. El high ground. Apex players, when they get a proper magazine for the...
cuando consiguen un cargador lila en una Spitfire. Y si eres Rampart, más aún, en la Havoc. ¿Qué Havoc, cabrón? ¿En la Spitfire o en la Devotion? Lo normal. Por cierto, dos cosas. Una, antes de que se me olvide, ya lo dije ayer, pero esta semana tenemos la DreamHack junto a Monster. Si vais a la DreamHack, vamos a estar Maki y yo ahí haciendo un torneito en la zona de Monster. Así que los que vayáis, nos veremos. Haremos un torneo de uno versus uno, vosotros contra Maki. Yo lo iré comentando. Y este va a estar chulo, creo yo. Este va a estar chulo, porque un torneo de uno versus uno puede estar guapo. ¿Eh? Cuidado. ¿Un caballo? ¿What? ¿Qué hablas? Te va a salir tres skins blancas y un... No, dos blancas y un azul. ¡Loco! ¡Buah, qué guapo! Oye, que la gente, hermano... Se va a hacer cositas. Luego estoy yo, me hago una pizza al horno y se me quema. Vale, bien escapado. Yo intentando impresionar a mi amigo. Cosas que le pasarían a Fastback número 1. Guys, literally only one thing and it's fucking disgusting. Body shield verde, regen. Well, not taking damage, shield automatic. No sabía que lo quería. Como si fuese la pasiva de Octane o de Watson, ¿no? Aunque Watson se quedaría obsoleta, entonces, ¿qué va? Se curaría el doble de rápido Watson, por ejemplo. Mirad, por ejemplo, Valk. Están los globos estos y se sigue jugando. Lo que os decía antes, jugando con la mierda esta. ¿Pero qué es lo que hace con eso? ¿Por qué? Recarga, la Q. Pero disparar, dispara con... Ok. 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 Buena. Waiting for your Phoenix kit to finish. ¿Sabéis que se quejó un montonazo el disrespect de Apex? Porque decía que los gameplays eran más tiempo curándote que jugando. Y la verdad es que algo de razón tiene. Te pasas mucho tiempo curándote, ¿eh? What is the best ground marksman? 30-30 repeater, G7. Ya estamos. Tipper Takeus. Ya estamos otra vez. Pero bueno, al menos el G7 lo pone en el más débil. Bien, pero lo del Tipper Take, bueno, no lo tengas ni en cuenta, el Tipper Take. Cuando estás campeando un edificio, pero el enemigo, el FUS enemigo, te está bombardeando granadas y no tienes una Watson. Por ahora creo yo que el mejor este, ¿eh? Me ha gustado, la verdad. Me mola, me ha gustado, la verdad. Once Edge Olympus Kings Canyon. Bueno, o pones aquí Stone Point, Broken Nash y aquí el resto de mapa. Qué rotación de mierda han puesto, hermano. Y acaba. Paz, amigo. How some PC players describe iMachine. Vale. También os digo, mando players. Yo no entiendo cómo no cierran este debate de golpe. Si se supone que el iMachine no es para tanto, ¿por qué no coge un player de mando y se pone a jugar desactivando el iMachine? Es lo que yo no entiendo. Porque si quieres cerrar un argumento y demuestras que esos full autos que pegas los haces tú, que un pro se quite el iMachine de rookie a master, pero sin el iMachine. Ya está. Has zanjado el debate. Con el iMachine desactivado. Activado. Soplapollas de teclado y ratón. Ayuda, sí. Pero igual sabemos jugar. Y ya está, ¿no? Y yo he visto peores clips de mando. Este me parece un clip de mando normalito. Nah. Los he visto peores. Los he visto peores. Eso sí, mando players, luego os tiran un humo que os desactivan el aim assist y ¿qué pasa? Señores, el puto Imperial Hall, jugando con mando, le tiran un humo y le desactivan el aim assist, ¿eh? Mirad. ¿Vale? Mirad. Oh, I'm throwing, bro, I'm throwing. Que el humo desactiva el aim assist, ¿eh?
I can't see. Y se ríe, claro que se ríe, porque lo sabe el cabrón. ¿Qué se supone que están haciendo? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Se puso a pescar. Eso está guapo, ¿eh? The star of every Apex Legends game ever. Esto me suena a Season 1, ¿eh? Por como se ve, parece Season 1, ¿eh? ¡Qué factores! ¡Qué factores, loco! ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? ¿Vale? Matchmaking Sumari. ¡Vamos! No entendí que ha subido a platino y de repente le está emparejando con todo. Masters, Predators, Diamantes... Justo ha llegado a platino. ¡Duro! That one Olympus Thief Line. Qué verdad, esa puta Zipline. ¿Cómo? Esto no será verdad. No, es montaje. Pero wow, ¿eh? No es verdad, pero uff, no antojes, ¿eh? El problema es que la quitarían del suelo, tío. Pero tal y como están haciendo cosas de mierda en Apex, poco me extrañaría que esto lo pusiesen, ¿eh? I think I'm winning. ¿Qué coño? Creo que estoy ganando, no estoy seguro. Acabamos de ver. Pedazo no rec, pero si hemos visto una película de cargadores al aire. Robándole el wifi al vecino, be like, la madre que me parió. Vamos, Pazzi, un craver. Sí, señor. Sí, señor. Wait for it, ¿vale? Quiero dejar de cebo. Here comes a meal. ¿Cómo van las ratillas, eh? ¿Cómo van las ratillas, eh? A por las kills de gente sin armas. ¿Cómo van las ratillas, eh? A rapiñear. ¡Ay! ¡Oye, estos también me pueden a mí, eh! Hostia, esto es otra debilidad mía, eh. Ay, Spitfire Legends, eh. ¡Oh, qué daño ha hecho! ¿Has visto ese pero de Snoop Dogg? No, mándalo. No lo pongo más por si tiene copy. No me fío. Por si tiene copy, no me fío. Me gustan mucho esos. Me ha gustado. Are you sure about that? Pon un creeper. Pon un creeper. Guapa la transición, me ha gustado. Va a hacer una polla. Hombre, si va a hacer una polla, lo sabe todo el mundo. Lo sabía todo el mundo. ¿Me tira copia? ¿Qué predict, eh? ¿Qué predict de la rueda en la boca? También te digo, ¿eh? ¿Cuál predict, jamao? This the leader of the 10 minds. ¡Joder!
¡Ojo, con toda la mochilota! ¡Cuidado, Cuidado, con la mochilota, tú. La mochila le da super velocidad, ya ve. ¡Último! Gente, llegó el momento. Y el último meme de hoy. Hostia, ya pinta bien. Me at the final zone. No, hombre. Aquí le sobra el casco, ¿no ves que no lleva? ¿No ves que no lleva? Ponle sin casco. O no, el Sir, Chat. ¿Esto es oro de verdad? ¿O se ha pintado cartón, como los cosplayers? A ver, el chaval tiene pasta como para hacerlo. Es que si es oro de verdad, gente, los de LATAM, dejaros de intentar recuperar el oro de España. Hermano, irá por él. Lo tiene todo él. Ahora elige el top 1. El top 1. Este me ha gustado mucho. El de Watson me ha molado un montón. El de Pathfinder. Oye, este es muy bueno, Yo creo que gana este, Campeando en una casa y el Fuse tirando granadas. Creo que gana este, gente. ¡Oh, el de los Minions de Mindgrave! Ya, es que han habido buenos, tío. Es que el de los Minions de Mindgrave también está muy guapo. ¿Dónde está? Este es. ¡Luca! ¡Bueno! ¡Piñu! ¡Bueno! ¡Piñu! ¡Bueno! El dominio representa a FES en 2020. True. Me lo he pasado bien. La gente de YouTube que también vote por el click que más les ha gustado. Y sobre todo, que la gente entre en Discord y siga mandando cosas. Porque así haremos más cosas como estas, de reaccionar a memes, de memes en general. Si te ríes, pierdes. Si veis vídeos buenos, clips buenos, para un si te ríes, pierdes, mandadlos al Discord. Así que nos vemos mañana, vale, guapos. Me voy a tocar los cojones, hace mucho calor. Estoy asqueado, perdón por los directos tan cortos. Pero es que, hermano, se me hace cuesta arriba estar con los dos PCs encendidos, el foco, tal, un calor que flipas. Me da asco el verano. Los de Team Calor, esto, por el culo así, y dando vueltas. Subnormales, que no tenéis otro...